Flibamas, flibazazuvezana, razazazu. Oh, release y'all. Nueve meses después, bueno, para ustedes, pero para el juego, tres días después. Y así es como comienza una nueva historia. Ay, espero que esto sea un sueño, porque... ¡cielos! Ay, hijos, no puedo creer que ahora esté aquí, pero... ahora que lo veo, no hay nada. No hay nada, no hay nadie. Cielos. Ay, cielos. Mi hermana. Hermana, ¿cómo estás? Ay, cielos, está cansada. Ay, no, 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 por favor, aléjate, ¡no! Ay, ¿quién era ella? No lo sé, pero para mí es una pesadilla. Bueno. Ay, Dios mío. Ay, hijos. Ay, Manuel. No he tenido un buen crecimiento, pero por lo menos... Ay, haré un esfuerzo con tal de que sobrevivir en esta situación, ya que mi padre, mientras está trabajando, mi madre está aquí y quiere hablar con alguien. Ay, hijos, pobre madre. Ven aquí. Y yo, que soy un hijo, tengo que levantarme. Tengo que hablar con mi madre. Ay, Dios. Ahora... charla. Ay, cielos. Estoy muy... pero... con los deportes. Y la televisión. Y... mi hermana también está muy... muy mal. Pero voy a estar tranquilo. Voy a estar bien. Eso. Bueno, ya salgámonos de la historia y centrémonos en Manuel, ya que él es el importante en esta historia. Pues están hablando sobre cosas con la mamá. Sobre una señal de curvas y un tren. Y mi hermana quiere dormir. No se ha bañado. Hermana, por favor, te pido que te bañes. No, no, de aquí no. Darse un baño. Date un baño, porfa. Que ya hueles a pies. ¡Miren! Eso, ya estoy bien. Ahora nos podremos divertir jugando a los calientamanos. Jugamos a los calientamanos. Es lo que nos puede entretener. ¿Entretener? No, mejor no. Beso, beso familiar. No, 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 no. Hay que llevarnos bien primero. Otro calientamanos. ¡Y nos llevamos mejor! ¡Mamá! ¡Ay! Ya nos estamos llevando muy bien. Estamos empezando bien, claro. ¿Y tú? ¡Ay, no, 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 espérate! No te acerques tanto. Ella se está bañando.
Mientras ella se quita todo el olor a pies. Nosotros jugamos a calientamanos. ¡Eso! Te vencí. Muy bonito. ¡Eh! ¡Eso me gustó! Otro, otro calientamanos. A ver, cuidado. Échale. Aguas, aguas que te quemo. La papa se quema. No se da, eso. Te atrapé. No, 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 casi no llega. Échale. Chacanera. ¡Ay! ¡Ay, casi te doy! Ay, hijo mío, es bonito divertirse. Bueno, ahora, mamá, por favor, cocina algo. Y yo tengo que bañarme, pero no de dónde, así que bébete esto. Vete a que termine de bañarse. Vamos a ver el bote de basura. Pongamos esto. Ay, Dios, ¿por qué no hay tantas cosas? A ver, úsalo y date una ducha. Hermana, dame permiso, por favor. Vete, por favor, no quiero que me veas. Ahora come un poco. Ay, ¿en serio? ¿Y dónde salió en el banco? Pues no sé, por ahí la dejamos. Bueno, mientras mi hermana come, yo me estoy, ay, bañándome. Qué bonito se siente bañarse. Después de que me bañe, quiero usar esto y como un poco. Ahí en serio, tiran el bote de basura ahí. A ver, quiero jugar con mi hija. Calentamiento. A ver. Ya llegó mi papá. Pues sí, con un pésimo rendimiento, pero con algo de dinero que puede ayudarles para solucionar los problemas. ¿Qué pasó? ¡Papá! ¿Cómo estás? ¡Ay, hijos, hija! Pues vamos a hablar. Vamos a jugar. ¡Ya sé! Sí, cariño, ya llegaste. No sé qué vas a hacer, pero dúchate. Démosle privacidad. Jugar calientamanos. Guadalupe. No, 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 no entres, no entres. El niño está ahí. No entres. Come un poco. Ahora sí, come también. Hija, estamos jugando a calientamanos. Es divertido hacer... jugar en, así en familia. Jugamos a 30 manos. Tú puedes. Te atrapo. Casi te llevo. Ay. Hoy te recojo el correo. Ya ahí me tengo que encargar de todo eso yo. Ven, es mucho mejor divertirse en familia que recurrir a la tecnología. ¿Lo ven? Aquí en familia uno se divierte. Y de verdad es interesante y divertido. Bueno, usa la. Ahí está, cochino. Ya que úsalo. Ahorita tu madre lo limpia. Cogemos esto. Aquí aumentamos nuestra vida social. ¿Dónde llevas las facturas? Pues págalas, porfa. ¡Ay, 26 simoleones! Está barato. A ver, tú estás ahí haciendo pis. Ahora, que tu papá lo ocupe. Límpialo, porfa. Límpialo, porfa. Ahí está, límpialo, límpialo, que tiene que estar bien reluciente. Y tú... mejor bañate. ¡Pero no dejes la basura! ¡Hijos de eso! Sí, es un asco tener que limpiar todo eso. Permiso, cariño. ¡No me deja pasar! ¡Ay, hijos! Dale permiso. A ver. Ayudar a los deberes. A Guadalupe. Karim, ya comiste suficiente. Te ayudo con los deberes. Así que te ayudo con los deberes. Ay, mi papá ayuda a los deberes a mi hermano. Ay.
Más de sufra. Vaya. Ni siquiera me pide a mí, así que... ponta mis deberes. ¡Ponta mis deberes! Ay, pongo esto aquí. Ay, hijos. ¡Ponta mis deberes! Mis deberes, mis deberes, mis deberes. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde los dejé? Aquí están. Hacer los deberes de Guadalupe. Pues hazlos. Así se ayudan entre todos. Tengo que hacer la tarea de mi hermana. Mi madre está limpiando. ¿Dónde dejaste el plato? ¿Desapareció? Pues saca la basura, porfa, cariño. Ay. Sí, la A es la A. La B, ah, sí, la B es la B. Ay, quiero dormir. Pues, duérmete. Aquí. ¿Y tú? A ver. Ay, hijos, van a dejarme los deberes ahí. Echate una siesta. Ay, cariño. Ay, hijos, no quiero verte meando. A ver. Ayudar a los deberes de Guadalupe. No. Mientras limpio aquí la encimera, lo poco que nos queda, pues... ay, cariño, ¿ya terminaste? Es que ya quiero mear. Pues lo siento, cariño, tengo que ducharme. Porque estoy muy agotado después de tanto trabajar. Y de verdad, quiero hacer mi mayor esfuerzo para mantener a la familia no solo unida, sino también feliz y tranquila. Y... no, 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 no. ¿Qué pasa? Ah, sí, tus deseos. Tener un bebé. No, 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 no. Comer cereales. Pues desayuna un cereal. Para que no te me pongas triste. No quiero verte triste. Cómete un cereal. Y ahí él duchándose. Después de ducharse, que se vaya a dormir. Mientras que el niño inteligente está durmiendo en la cama de los padres porque no hay donde más dormir. Y ella duerme aquí porque no tiene dónde. Ay, Dios. En serio, los tengo... no tienen muchas cosas, pero... cuando tengamos el dinero suficiente, en serio, esta casa ya va a estar llena de cosas. Aunque baratas, pero con eso uno empieza. Bueno, a ver. Tú ahí sigues bañándote. No, tú ya levántate, ya es hora de ir a la escuela. A ver, úsalo, porfa. ¿La mamá buscará un empleo? Yo creo que será mejor que busque un empleo, porque ella también necesita... no, 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 no. ¿Quién se encargará de cuidar a los niños? No, no, espérate, mejor busca un empleo. Busca un empleo, a ver qué pasa. A ver qué tenemos aquí. Que nos llegará a las puertas de nuestra casa. ¿Militar? No, 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 no hay que entrarse en eso. A ver. En la cocina, lavaplatos. Ella será una chef. Aceptar. Felicidades, tu nuevo trabajo. Empiezas a la una. Pues a esa hora llego. No, 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 no. A ver, niño, levántate. Deja que tu padre... bueno, deja que tu madre ahora se duerma con su esposo. ¡Ay, hijos! Pantuflas de estos. Yo aquí también quiero uno. Quiero también pantuflas. Pantuflas de monstruo. Levántate, hija. Es hora de irte a dormir. Digo, irte a dormir, irte al colegio. Ay, cielo. Todo el día queremos dormir. Pues sí, ella también quiere dormir, porque miren cómo está. Ella se fue. Mientras yo duermo aquí con mi esposa. ¿Qué es lo que un esposo debe hacer? Para así mantener a la familia unida. Que son marido y mujer. Pasan los días, pasan las horas, pasan los años y todo lo que tenga que ver con el tiempo que tenga que pasar. Porque además también está pasando muy rápido el tiempo, porque miren que ya estoy envejeciendo muy rápido y eso de verdad no me gusta. Porque no tiene sentido que aquí el tiempo en los Sims sea muy corto.